Bien, y aquí en TV Más Noticias también es tiempo de hablar del espectáculo. Y estamos en comunicación telefónica con Emanuel Rodríguez, que está pronto a llegar a Rosario. Muy buenos días, Emanuel. Te habla Marcela de TV Más. Hola, buen día Marcela, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta comunicación. Bien, Emma, contanos un poco de qué se trata tu espectáculo y cómo se llama. Bueno, mi espectáculo se llama Peroncho, es un espectáculo de humor político, cuya plataforma ideológica queda bastante explícita en el título. Y lo que intento hacer es un recorrido por la historia y por la coyuntura política argentina, con las herramientas del stand-up, tratando de hacer un poco de humor con eso. El objetivo, filosóficamente hablando, sería oponerle potencias alegres a las potencias tristes, ¿no? En palabras de Spinoza. Lo que intento hacer es tratar de generar un momento de alegría a partir de situaciones que, bueno, están atravesadas de tristeza, sobre todo en momentos políticos como los que vivimos hoy. Bien, QPP se llama el espectáculo y te vas a presentar en Rosario. Contanos el día y el lugar. Sí, QPP son siglas por, bueno, vamos a revelar el significado. Está revelado en el flyer, pero bueno, vamos a estar en Distrito 7, mañana jueves a las 21, y te cuento que ya está la fiesta garantizada porque hay muchísima, muchísima gente. Estoy muy contento. La verdad que hacía mucho que no vendía tantas entradas. Así que, bueno, Qué les bueno. agradezco mucho a la gente de Rosario por el recibimiento que ya me están dando. Le recordamos a la gente que Distrito 7 queda en Ovidio Lagos 790. ¿Dónde compran las entradas, Emanuel? Las entradas están a la venta en mi sitio web, que es peroncho.com.ar. Esa es la página. Es bastante sencillo, es precio popular, 5.000 pesos. Y bueno, cuando hacen la compra les llega un código QR que lo presentan en la entrada del lugar y pasan. Es muy sencillo. Bien, ¿ya has venido otras veces a la ciudad? ¿Cuántas ciudades has recorrido? Sí, ya fui varias veces a Rosario, tengo ahí una linda historia de funciones. De hecho, es la ciudad siempre en la que mejor me va, es la función que tengo el récord de asistencia de público, que fueron unas 400 personas una vez en un sindicato ferroviario, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Y he ido muchas veces al Centro Cultural ¿Qué te pasa? Y tengo ahí un grupo de amigos y de seguidores que, bueno, al menos una vez por año trato de ir desde hace unos 8 años. Este show tiene 10 años y desde hace unos 8 años que voy por lo menos una vez por año a Rosario. Qué lindo. ¿De dónde sos, Manuel? Yo soy de Córdoba y me habías preguntado si tenía otras visitas a otras provincias. Sí, Sí. recorrí todo el mapa argentino, por suerte. Me siento un privilegiado porque he podido llevar este espectáculo a todas las provincias argentinas. Próximo paso después de Rosario, ¿qué tenés programado? Descanso, es la última función por un tiempito. Después, pues, el 28 de junio retomo con Córdoba. Tenemos una función solidaria porque, bueno, hay un inconveniente con las ollas populares, no están recibiendo alimentos, así que vamos a hacer una función para recolectar alimentos no perecederos aquí en un teatro popular que se llama La Piojera, y luego, bueno, seguir recorriendo el país con las funciones. Además, hago un noticiero por YouTube que se llama Peroncho Delivery, al que invito a la audiencia a verlo. Lo subo todos los días. Es un noticiero humorístico. A partir de las noticias Qué políticas bueno. del día intento también ahí hacer un par de chistes. Qué interesante esto, ¿no? Ponerle un poco de onda a las noticias. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo fue que nació esta parte, esta beta artística tuya? Escribir humor
por necesidad en el secundario para irme de viaje de estudio a Bariloche. Mi familia no podía afrontarlo y se nos ocurrió con un grupo de amigos hacer una revista. Vendíamos la revista y con la venta de esa revista pagamos el viaje. Y en esa revista yo me empecé a escribir, y lo primero que empecé a escribir que me salió era humor. Y esa sensación de ver a mis compañeros del colegio leyendo la revista y riéndose en los recreos fue muy poderosa. Siempre digo que me marcó para siempre, porque quise repetir esa sensación después todo el tiempo, porque es una potencia increíble sentir que uno puede hacer reír a alguien. Después, más grandecito, volví a escribir humor ya viviendo en Córdoba y estudiando también un poco para sobrevivir, hacia una revista humorística. Unos años más tarde me invitaron por esa tradición a un ciclo de stand-up, y cuando me subí al escenario por primera vez en 2009, volví a tener esa misma sensación que había tenido en el colegio secundario, y dije, bueno, listo, es por acá, quiero dedicarme a esto para siempre. Qué buena historia. Bueno, Manuel, le recordamos a la gente, entonces, el jueves, a ver, mañana jueves 13, 21 horas, Distrito 7, Avenida Ovidio Lagos, 790, este espectáculo que se llama QPP, y decí vos dónde consigue la entrada la gente, entonces. Bueno, en peroncho.com.ar, ahí es la página web para este espectáculo de humor político. Intentamos, como decimos, ver si podemos generar una potencia alegre a pesar de todo lo triste que está ocurriendo. Muchas gracias, Emanuel, y todo el éxito. Gracias, Marcela. Un beso grande a toda la audiencia. Que anden bien. Abrazo.